Queridos amigos, aquí de nuevo con vosotros, en este programa que tantísima gente está ya viendo y dándonos noticias de que están estudiando sus Biblias, apuntando todos los versículos que estamos aquí exponiendo para todos vosotros, porque lo que nos hace falta es el pan nuestro de cada día. Pero ese pan espiritual, ese pan que alimenta el alma, ese pan que alimenta el espíritu. Por eso queremos que en estos programas tengáis vuestra libreta, tengáis vuestro lápiz, vuestro bolígrafo y apuntéis lo que vamos diciendo, porque esto os ayudará diariamente también a llegar a conocer más a nuestro Señor Jesús, porque la vida eterna, dice Juan 17, 3, la vida eterna es esta, que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo al que has enviado. Esta es la vida eterna, el conocimiento. Y para llegar al conocimiento hace falta la lectura, el estudio, el estar constantemente en disposición de encontrarse con Jesús. Pues muy bien, en esta ocasión hemos invitado a un amigo nuestro, conocido ya por todos nosotros en estos programas, y es Antonio Del Pino. Bienvenido, Antonio, a este programa. Muy bien, muchas gracias. Bien hallado. La verdad es que me encuentro ya como en casa. Esto es formidable. Eh, compartir contigo las reuniones aquí es, está siendo ya un hábito para mí y me encuentro muy bien. Muchas gracias por vuestra por tu invitación. Muy bien, Antonio, bueno, pues lo tenemos aquí. Él como sabéis es psicólogo. Él también ayuda muchísimo a aquellas personas que necesitan de esos consejos tan necesarios. Porque a veces nuestra mente. se encuentra un poco distorsionada. Pero ahí él está. Totalmente. Eh, decidido a ayudar a aquellas personas que lo necesiten. Bien, pues en esta ocasión vamos a estudiar un tema que lo he titulado El Día del Señor. ¿Por qué lo he titulado así? Porque eh, Pedro lo que está comentando en esta segunda carta es que eh, hay unos enemigos externos, pero también hay unos enemigos internos. Entonces vamos a abocarnos a, al estudio de qué es ese día del Señor, ese Yom Yahvé, que se dice en hebreo, es un día de juicio, donde todos aquellos que han ido en contra del propósito, del objetivo, de la misión de Jesús, pues tendrán que ser juzgados y se les aplicará esta sentencia. Y Pedro hace. Eh, puntualiza. este juicio que vamos a ver. La primera pregunta que quiero lanzarte, mi querido amigo Antonio, es la siguiente. Pedro tenía bien claro que era uno más de los profetas del Antiguo Testamento, se consideraba tan inspirado como ellos. ¿Cómo podemos nosotros eh, ver que Pedro tenía la suficiente realidad, conciencia, de que estaba escribiendo unas cartas que iban a hacer mucho bien y que estaban siendo inspiradas por el Señor? Bueno, pues eh, para ser la primera pregunta, no está mal. No está mal. Eh, no está mal. No, no, he ido al punto. <laughs> palabra, la palabra profeta, nosotros la, la, la catalogamos solamente como aquellos, en principio, como aquellos. Que fueron inspirados antes de que Jesús viniese a este mundo. Pero realmente, profeta es el que lleva la palabra de Dios, el que el porta, acarrea, el el, por, que, el, el, que portavoz, por, el que porta la, la palabra de Dios. El profeta es el portavoz, sí. Pero tiene que ser algo más, ¿eh? tiene que ser una persona inspirada por Dios. Dios se revela, el profeta recibe esa inspiración. Y escribe o la, o la habla. En ese sentido, quiero que. Eh, bueno, yo quiero decir primero que Pedro sí que se considera una persona inspirada. Fue primeramente elegido, elegido por, por Jesús. Al principio no entendía nada. Sus no. tres años y medio fueron simplemente de acumular conceptos que después con el tiempo el Espíritu Santo le iba a hacer florecer. pero después. Cuando el Espíritu Santo hizo, su, llegó la lluvia y florecieron todas esas ideas, él comprendió perfectamente tantas cosas como Jesús les había, le había comentado a él y a sus compañeros. Esa lluvia que te refieres, que es cuando el derramamiento de del el Espíritu, Espíritu Santo, allá claro. en el Pentecostés. Exactamente, exactamente. La lluvia suave. que a temprana. ¿verdad? Exactamente. Bien, eh, tanto es así que ahora... ...metiéndonos en, en su segunda epístola... ...que es la que estamos estudiando... ...segunda de Pedro... ...fíjate lo que dice el versículo... ...en los capítulos 3, versículo 1 y 2... Uh -huh. ...amados, esta es la segunda carta que os escribo... ...ambas son para estimular vuestro limpio entendimiento... ...para que recordéis... ...primero, las palabras dichas en el pasado por los profetas... ...y segundo... ...y el mandato... ...el mandato del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. O sea que efectivamente, él se considera que es una continuidad no, 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 no. con aquellos profetas del Antiguo Testamento. Y así lo reconoce. Ellos eh, hablaban siendo inspirados en la antigüedad y él recordando las palabras de Jesús, inspirado, escribió sus palabras y añadió algo más. Entonces, eh, siguiendo al hilo de lo que estás comentando, tenemos que decir que toda escritura es inspirada por Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, tanto los 39 libros que tenemos del Antiguo Testamento como los 27 libros que tenemos del Nuevo Testamento. Y en total hacen un compendio de 66 libros. Entonces, lo que nosotros podemos ilustrar eh, es que la Biblia es completa en su inspiración y que nos da a conocer cuál es la voluntad de Dios, nos da a conocer también cuál es el plan de salvación que tiene Dios, y nos acerca al personaje clave, a Jesús, nuestro Señor. Es que hay veces, hay, a veces que hablamos con hermanos nuestros, con cristianos de otras denominaciones, y al Antiguo Testamento lo dejan un poco apartado diciendo, mira, esto ya está antiguo. Está obsoleto. Lo que verdaderamente reluce, lo que verdaderamente da luz es el Nuevo Testamento. Pero nosotros no estamos muy de acuerdo con esto, ¿verdad, Antonio? Pues, hombre, Pedro acabo de leer un texto donde hay una continuidad de pensamiento. Pero no solamente es Pedro, Pablo también. Y estaba buscando, mientras tú comentabas, eh, Efesios capítulo 2, versículo 20, donde el apóstol Pablo remacha esta misma idea. Eh, o sea que no solamente es uno, son dos y, y, y es el espíritu general de la idea. Muy ¿no? bien. Dice Efesios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y, y profetas". profetas. O sea que el verdadero edificio de conocimiento no solamente radica en los apóstoles. Y evidentemente no hay que dejar el Antiguo Testamento a un lado. No en vano Jesús edificó todo lo que traía, diciendo oísteis que fue dicho y escrito, citando es, y, escrito, y, escrito está, está y es, citando profeta tras profeta todas las escrituras. Mmm, cuando iba camino de Maús, que los los dos que iban camino de Maús y él se pone como el tercero acompañante, él dice pero tú eres le dicen ellos dos a Jesús pero tú eres el único que no sabes lo que ha sucedido en Israel en Jerusalén en estos días y Jesús empieza y dice, dice el texto, y comenzando desde Moisés y yendo por todos los profetas les decía lo que las Escrituras hablaban de él. Más Se estaba refiriendo a lo que era el Antiguo Testamento. Efectivamente, de todo lo que decían sobre Jesucristo. Evidentemente no podemos desechar lo que tan buena, tan, tan, de, tan, de tan buena forma Dios nos ha dado tantos consejos. Tantas ilustraciones, tantas cuestiones para nuestra vida privada y pública y para nuestro cristianismo. No se puede concebir un cristianismo sin el Antiguo Testamento. Pablo lo tenía claro, cimentado sobre apóstoles y profetas. Y profetas. Muy bien, pues eh, la siguiente pregunta que te lanzo es la siguiente. ¿De qué nos advierte Pedro claramente finalizando esta carta a los creyentes? ¿Qué nos está, ¿De qué nos está advirtiendo? ¿Qué nos está diciendo? Mira, tened cuidado porque hay algo raro que está sucediendo. Bien, bien, bien. Algo estaba pasando en la iglesia. Algo, de ¿verdad? Y también fuera. ¿eh? Porque gente de fuera estaba empezando a conocer cuestiones de dentro, de cómo pensaban los cristianos. Así que. Había dentro de la iglesia personas que habían creído y había gente de fuera que también habían oído hablar del Evangelio. ¿En qué consistía esto? Consistía en personas o, o en la idea de que decían Jesús vuelve. Pero entonces el apóstol dice, oye cuidado, porque están diciendo cosas. Están, están hablando contra nosotros y ya os advierto, se van a burlar de nosotros. ¿Qué versículo sí, es el, eh, el segundo de Pedro 3.3? En segunda de le... Pedro 3.3. Sí, por favor, si no te importa, ¿eh? lo leo. Sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores sarcásticos andando según sus propias concupiscencias. Burladores sarcásticos. Sí, 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 sí. sí. He visto una, una versión... Que creo que es la de Barclay, que dice: haciendo lo de lo suyo, lo que le corresponde a los burladores. Uh -huh. Hay otra, eh, otra opinión que dice: burladores con burra. ¿no? Parece que en, en el original así lo quiere interpretar. Eh, realmente, cuando alguien se burla de otro, lo está menospreciando, ignorando no existes para mí, es una ridiculez. Yo quiero llamar la atención a que el apóstol Pedro dice esto sobre personas que o bien pueden haber sido creyentes y han dejado de serlo, o bien personas que han conocido el Evangelio y nunca han sido creyentes, pero han conocido algo. Pero quiero llamar la atención el mismo versículo 3. Sí. Fíjate que hay algo muy interesante, porque dice, ante todo, sabe que en los últimos días, y no quiero dejar escapar este detalle, porque si bien ha habido burradores del cristianismo siempre, esta expresión se hace más real para nosotros, los que vivimos en los últimos, en los tiempos. últimos tiempos. Así que hoy en día se nos, se nos achaca de muchas cosas y se nos burlan de nosotros es verdad porque la gente ya no piensa ni cree no cree en dios creer en dios es algo infantil algo que para una persona eh, equilibrada no tiene sentido lo cierto es que aquí está dando pedro estos consejos para los últimos tiempos que uno de los problemas que habría sería estos burladores sarcásticos que decían cosas como las siguientes, en el versículo 4, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Por qué desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen como estaban desde el principio de la creación? Efectivamente. ¿Dónde está esa promesa que vosotros habláis? Vosotros, Antonio, como adventistas del séptimo día, tenemos ya en el mismo nombre de nuestra denominación, bueno, tenemos dos mensajes claros. Uno es el de Adventista, que nosotros estamos esperando el advenimiento de Jesús, y otro es del séptimo día, que guardamos el día del sábado, el día que la Biblia expone claramente en sus diez mandamientos. En el cuarto mandamiento habla de acuérdate del día del sábado. Pero eh, llevamos ya con nosotros el ser Adventistas. Y como aquí ya Pedro, hace ya dos mil años, dice, mirad que esos. Burladores os dirán dónde está la promesa de su venida. Si todo sigue igual, ¿qué estáis haciendo? Uh -huh. Es muy interesante cómo, cómo la Iglesia Adventista adquirió su nombre a pesar de que mucha gente pensaba que ponerle al adventista que no tendría ningún sentido. Pero nuestra Iglesia es una Iglesia democrática y cuando finalmente se le puso a la Iglesia elegido por un grupo Dos conceptos que son muy interesantes a la Iglesia. Iglesia adventista, porque creemos en la segunda venida de Jesús como algo que va a suceder pronto. Y del séptimo día, porque creemos que los mandamientos, todos los mandamientos, los diez mandamientos deben ser observados. Y realmente, en nuestro nombre, llevamos lo que creemos. Creo que es sumamente importante. Muchísimo. ¿eh? Muchísimo. Eh, él hablaba también de, de un diluvio, un diluvio que hoy está pues, también muy discutido, un diluvio, cuidado, nosotros, dice la gente, nosotros somos evolucionistas, o sea, venimos de la evolución, nuestro padre es un mono, no es Dios como vosotros decís, nosotros somos creacionistas uh -huh. y decimos, no, no, nuestro padre, nuestro Señor nos creó. Fuimos hechos a imagen y semejanza, dice el Señor. Luego, nuestro Creador, nuestro Padre, es Dios. Sin embargo, el, eh, toda la sociedad hay muchísimo, un alto porcentaje. donde dicen que no, que eso no es así, que somos. que hay una evolución. Y vuelve a sacar aquí, Pedro, vuelve a sacar el tema. del diluvio. Porque ese tema del diluvio lo que hace es poner en boga lo que está ocurriendo en estos últimos días. Podemos leer en el versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que desde los tiempos antiguos existían, por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, surgida del agua y asentada en medio de las aguas, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Qué te parece esta declaración? Pues mmm, Jesús recoge este concepto. El concepto del diluvio. Para mí, que lo recoge Jesús, tiene un poder increíble. Jesús no miente. Y él dice: de la misma forma que el pecado se llevó a, la, llevó a la generación antediluviana a una situación tan desastrosa, de la misma forma el pecado va a llevar, antes de la segunda venida de Jesús, a la sociedad a una situación desastrosa dos acontecimientos, el diluvio primero y el juicio al final del tiempo eh, eh, abierto o iniciado por su segunda venida mm. en el cielo y hacia la tierra, eh, esos dos conceptos, esas dos ideas, esos dos momentos eh, anteriores a la segunda venida de Jesús y anteriores al diluvio, la sociedad estaba corrompida. Dice la Biblia en Génesis que a Dios le pesó en su corazón cómo estaba la sociedad en aquella época. Y Jesús dice, de la misma forma que había una corrupción terrible antes de la, de la, del diluvio y Dios no pudo soportar más y vino la destrucción sobre ello, de la misma forma, antes de la segunda venida, habrá una corrupción terrible y Dios acabará con los malos. De la misma forma. Así que... ¿A quién le voy a dar más, valo, más valor? ¿A las palabras de cualquier persona, cualquier científico, cualquier filósofo? ¿O a las palabras de Jesús testimoniadas en la Biblia? Uh -huh. No cabe duda. <laughs> Mi, nos yo me decanto por Jesús. <laughs> Totalmente. ¿eh? El hombre Dios, que dice siempre la verdad, no miente. Así que mmm, el diluvio para mí fue tan real lo quieran vestir como lo quieran vestir los científicos en la actualidad. Para mí el diluvio existió. Y es un ejemplo de lo que va a suceder cuando Jesús venga por segunda vez. Eh, las palabras de Pedro que hace alusión al diluvio, efectivamente las escuchó de palabras de Jesús cuando Jesús en el capítulo 17 de Lucas está hablando de lo que es el fin de los tiempos. Y entonces dice, como fue en los días, capítulo 17, versículo 26 en adelante, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Como tú estabas apuntando, Exacto. de la misma manera que ocurrió en tiempos de Noé el diluvio, ocurrirá en los tiempos del Hijo del Hombre, cuando Jesús venga. ¿Y qué ocurría en tiempos de Noé? Bueno, pues comían, se casaban, se daban en casamientos. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. De la misma manera que aquí destruyó a aquellos que no creyeron en el diluvio y no entraron en el arca, de la misma manera aquí aquellos que no crean en la venida del Hijo del Hombre, también habrá un juicio donde digan, si no queréis entrar, y mira que yo he tenido un pueblo aquí comentando predicando, evangelizando, vengo pronto, vengo pronto, y hasta en su denominación adventistas, mirad, esto es cierto, ocurrirá, pero a veces la gente es dura de moler, ¿verdad? Bueno, con Noé le pasó igual. igual con igual, Noé igual. estuvo allí muchos años y el hombre, por más que hablaba, la gente se reían de él, se reían de él, de la misma forma nos está mm, ocurriendo a nosotros, aunque hoy se reviste un poco, ¿no? Eh, Falta poco tiempo. Los adventistas tenemos eso a gala. Falta poco tiempo, eh, eh, a gala pero basado en la palabra de Dios. No estamos haciendo una cosa, no estamos haciendo religión ficción. Es religión basada en la palabra de Dios. Jesús viene pronto. Falta poco tiempo para que Él vuelva según indican las profecías. Y es el momento de nuestra preparación. Es, es el momento de nuestro arrepentimiento. Es el momento en que... Es el momento que Dios ha dispuesto donde su gracia puede ser todavía recibida por nosotros. Y es, es el momento en que nosotros nos reconciliemos con Dios. Ahora es el momento, no mañana. Estoy... Porque mañana puede ser que yo no, no esté aquí, ¿eh? no exista. Ahora es el momento. Dios es bueno con nosotros. Dios es muy bueno. Y Él alarga el tiempo. Alarga el tiempo. Y tiene paciencia, dice el texto, no queriendo que ninguno perezca, perezca, sino que todos vayamos al arrepentimiento. Qué bueno es, ¿no? Es precioso las palabras, las palabras de Jesús a los apóstoles. Que yo me imagino allí Jesús predicando a los apóstoles, mirándole, viéndole, diciendo qué palabras tiene. Recuerdas aquella parábola que dijo Jesús en Mateo 25, hablando de las diez vírgenes, que dice Capítulo 25, versículo 5: Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esto es. Todas cabecean y todas se duermen. ¿Es que estamos también nosotros adormecidos y ya no impacta en el cristiano la promesa de que Jesús viene pronto? ¿Qué nos está ocurriendo, Antonio? Bueno, veo que has sacado la parábola de las diez vírgenes a colación. Y hay que enmarcarlo un poquito, ¿no? Porque tiene detalles muy interesantes en estos efectos. Y es, ¿sabéis? Eh, las bodas en Canaán eran un poco diferentes a las, a las nuestras, ¿no? Ahí el novio iba a casa de la novia y era acompañado por una comitiva. La comitiva, en este caso, eran diez vírgenes que estaban, se después vendían con más amigos, etcétera, ¿no? Pero había diez vírgenes que estaban eh, esperando Y había cinco que se llamaban prudentes. ¿Por qué eran prudentes? Porque llevaban eh, su lámpara... Y además llevaba una vasija adicional de aceite por si acaso eh, se le acababa el aceite de, aceite de la lámpara. Pero, ¿y las imprudentes, o sea, las fatuas? ¿Por qué se las llama así? Porque solamente llevaban la lámpara, no llevaban aceite adicional. Todas cabecean porque el novio se tarda en venir, las prudentes y las insensatas. ¿Qué quiere decir? ¿Que la iglesia bendita también estamos un poco dormidos? Puede ser. Puede ser que tengamos el conocimiento de la verdad según aparece en la Biblia. Y la iglesia adventista, sea si una iglesia que está ahí esperando al esposo con sus lámparas, es posible. Da luz a los demás, es posible. Pero la Virgen estaba dormida. Todas estaban dormidas. Todas. Y es interesante porque cuando el, el novio aparece, aparece, entonces todas se despiertan, pero unas tienen el Espíritu Santo, el aceite adicional. Y otras no. Es el momento de tener el Espíritu Santo. Es el momento en que nosotros tenemos ahora, que aunque estemos dormidos, llenar nuestro depósito con el Espíritu Santo, que es el aceite totalmente. que está simbolizado en la parábola. ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, porque efectivamente eh, a veces, bueno, pues uno va por las iglesias y tú también como eh, departamental pues vas por las iglesias y ves que... Los sábados por la mañana, pues tenemos a las iglesias llenas, uh -huh. pero el sábado no es por la mañana, el sábado también es por la tarde. Entonces, por la tarde vemos que ya no están todos los que debieran estar, porque por la tarde nosotros como departamentales, bueno, pues vamos visitando iglesias y por la tarde es cuando hay eh, el programa de formación, de instrucción, y ahí la gente pues dice, bueno, pues yo ya... Con lo que sé ya tengo suficiente. No. Ahí es donde también, ya que viene alguien que viene a formar, a instruir, que viene a aconsejar, bueno, pues ahí debería de estar también la mayoría de la gente. Sin embargo, no está. Yo veo ahí, Antonio, pues un adormecimiento, ¿no? Sí. Que ya se está cabeceando y, sí. y hemos estado predicando tanto tiempo la venida que necesitamos pedir ese, el Espíritu Santo para que renueve en nosotros. Lo, la esperanza de esa... La vitalidad cristiana. Totalmente. ¿sí? La vitalidad cristiana, la vida cristiana. Sí. Que, que Jesús venga es para nosotros algo maravilloso, es fundamental, y es por lo que estamos en esta iglesia, porque somos una de las pocas iglesias que está predicando la venida de Cristo en gloria y majestad. Y tú apuntabas en los últimos tiempos, estamos ya, y todo lo que está ocurriendo previo... Al diluvio, está ocurriendo ahora también, prepárate. Totalmente. Sé sobrio, vela, prepárate, porque no sabéis el día ni la hora cuando va a venir el Hijo del Hombre. Yo quisiera contarte una pequeña historia que cuento en algún culto, sí. que creo que viene a colación. Es el momento. O sea, el momento de preparación es un momento muy importante. Las personas no pueden dejar a, al azar cuándo van a decidirse. Déjame que te cuente una pequeña anécdota. Adelante, adelante. Eh, eh, ocurrió hace años, una historia verídica, ocurrió hace años en las costas norte de, de Irlanda del Norte. Eh, allí hay una zona donde las piedras, las rocas, sobresalen mucho del agua. Eh, y por allí tienen que girar los barcos. Y muchos de ellos encallan, ah. se destrozan. ...y mucha gente puede morir... ...eso ya lo saben, lo sabían... ...los lugareños... ...de la zona de ahí en Irlanda... ...y ellos... Eh, ...más o menos tenían preparadas sus barquitas... ...por si acaso había un naufragio... ...bueno... ...pasaba por allí... ...un barco mercante... Eh, ...el capitán en ese viaje... ...le había dicho a su esposa si quería acompañarle... ...la esposa le acompañó... ...y el barco empezó su, tra su, su travesía... Cuando llegaron a esta zona de rocas peligrosísimas, el barco terminó encallando. Se le abrió una gran vía de agua y los marineros tenían que saltar, pero no podían saltar porque iban a saltar sobre las rocas y se iban a matar. ¿eh? Y además la subida y bajada de la ola, ¿eh? de, de la marea, hace que, que tú no preveas. Los, eh, los lugareños echaron enseguida sus barcas para rescatar a los marineros. Uh -huh. Y entonces cuando estaban allí debajo, debajo del, bar, del barco subían y bajaban a la par que el barco. Y entonces hubo un momento en que los marineros dijeron tiraros, los, los que iban a, los, los salvadores dijeron tiraros. Y entonces cuando subía el barquito pequeño y estaba más cerca del, de, la, de, la, de la cubierta, entonces los marineros se tiraban y caían en el barquito pequeño, ¿no? en la barca. Bueno, llegó un momento en que tenía que saltar la mujer. La mujer no estaba tan adiestrada en estos asuntos del mar. Y entonces su marido, el capitán, le dijo, mira cariño, hazlo como yo lo hago. Y entonces cuando eh, subió una barquita y se acercó más a la cubierta, el capitán aprovechó y se tiró y dice, así cariño, tienes que hacerlo, ¿ves? Así caerás dentro de la barca. Le tocaba el turno a la mujer y de repente la barquita subió, pero ella tuvo miedo. Y no se decidió a tirarse. Y, no se lanzó. y entonces cuando la barquita estaba bajando y alejándose de la, de, de la, del, del, del barco, entonces ella dijo, ahora". ahora. Y desperdició su momento. Y esa mujer murió. Sí. Hay un momento para decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Y el momento no es mañana, el momento es hoy. El momento es hoy. <laughs> el momento es hoy. <laughs> Muy bonita ilustración, Antonio donde vemos que efectivamente si hoy nos lo pone delante, hoy tenemos que decirle, aquí estoy, Señor. Y la última pregunta que quiero eh, hacerte es la siguiente. ¿Has notado que Pedro en su tiempo equipara las epístolas de Pablo con las escrituras del Antiguo Testamento? Esto es emocionante. <laughs> esto, esto es muy interesante porque la verdad es que eh, se piropean. Pablo a Pedro, Pedro a Pablo. Esto. Y aquí, aquí yo veo que, que en fin, eh, Pablo habla de los apóstoles, le ¿no? dice edificado sobre los apóstoles, hay un piropeo ahí de, de parte de Pablo. Y ahora aquí eh, Pedro hace lo mismo. Y podemos leerlo en, por supuesto, vamos a leerlo. en segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. ¿eh? Sí. Lo quieres leer. Dice, y considerad que la longanimidad de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Asimismo, en todas sus epístolas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las demás escrituras para su propia perdición. Muy bien. Bueno, pues es la última frase la que nos da el pie para hablar de esto. Sí, señor. Evidentemente, este, esta frasecita que dice, como también las otras escrituras. La únicas escrituras que había en aquella época era el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. O sea, que era. la que usó Jesús y la que después los discípulos estaban usando, ¿no? Para para todos estos comentarios y para sus escrituras. El propio Pedro con su preparación, su dedicación, su entrega e inspirado por el Espíritu Santo, que es lo más importante, habla de que algunos que son indoctos, ¿qué significa indoctos? Aquellos que no conocen. E inconstantes. ¿Quiénes son esos inconstantes? Aquellos que no perseveran en la búsqueda de algo. Así bueno. que dice, dice el texto: los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Qué torcían? Torcían el espíritu que emana siempre de la palabra de Dios. Yo estoy seguro de que hay un hilo de oro conductor que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Totalmente de acuerdo. Y es un hilo que es. está dado por una mente privilegiada que es la mente de Dios. Y aun cuando más. durante más de mil años, tan desde que se escribió la Biblia, desde el primero que escribió Moisés hasta el último que escribe Juan, esos más de mil años de escritura, en cada uno de ellos se ve una línea conductora que une a todos y aquí pedro está diciendo mirar o somos sabios y aprendemos y conocemos y además somos constantes en saber estas cosas o la cosa no va a funcionar bien ¿Eh? hay personas que sin conocer bien la palabra de dios están retorciendo el evangelio y eso no puede, no puede ser así no no debe ser así nosotros debemos de saber de conocer la palabra de Dios, ponerla en práctica y decir, Señor, yo sé lo que tú quieres de mí y quiero cada día saber más para conocerte más y para conocerte mejor. Sí, y así hemos comenzado esos burladores sarcásticos que creen que saben, que son doctores en todo, pero inconstantes, van y vienen, van y vienen. Pedro dice, mirad, aquí están mis cartas que también son inspiradas, pero también están las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo que también como las demás escrituras, en griego pone la palabra grafos, Estos. y no hay, eh, eh, no hay otra manera de comprender que esos es, grafos, es, esas escrituras sagradas que tenían ellos, esos 39 libros que Estras cerró en el canon y dijo, mirad, este es el canon. Esto es lo que Dios ha dejado, inspirado, para todos vosotros. Y en esto se basaban, de manera que tanto Pedro como Pablo tenían delante de sí toda una serie de epístolas que a nosotros nos han servido, pues maravillosamente, para que podamos también dar a nuestras iglesias los consejos que ya se daban hace dos mil años. Aparte también de los cuatro evangelios, es una riqueza maravillosa lo que tenemos delante de nosotros. Pues muy bien, mi querido amigo Antonio, la verdad es que el tiempo se pasa muy rápido cuando hablamos de lo que verdaderamente nos gusta, nos pues entusiasma. Sí, la verdad que sí. Y este, eh, estas pequeños, estos pequeños estudios que nosotros hacemos, bueno, pues llevan horas de preparación que lo que hacen es que nos inundan nuestra alma, nuestro espíritu de esa sabiduría divina que después vamos a dar a los demás y que entre tú y yo, con tu propia experiencia con la mía, pues también salimos llenos de esa sabiduría. Los primeros que somos beneficiados somos nosotros. Nosotros los no que cabe duda, nos cada vez que preparo sí. estos temas que tú me pides, yo <laughs> disfruto muchísimo, así que, la verdad, fenomenal. Por pues muy bien Antonio, bueno, pues tienes un minuto para dirigirte a la audiencia, a nuestros telespectadores de Lobos Televisión y ya pues concretes, concluyas con lo que hemos estado hablando muy bien. Eh, el tema de hoy que hemos estado tocando es el tema del de día del señor. el día del señor eh, en este caso no se refiere al sábado. En este, en este caso se refiere a el momento en que jesús vendrá por segunda vez y todos esos acontecimientos que van a suceder. un juicio previo una segunda venida de jesús un arrebatarnos e irnos con él para estar con Él para siempre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Realmente son momentos que van a suceder, que están en el futuro, pero un futuro cercano. <coughs> Digo que son momentos solemnes. ¿Por qué son solemnes? Mm, reitero, porque el Señor viene pronto. Y esto no son palabras mías ni tampoco de Javier. Son palabras que están fundamentadas. ...nada más y nada menos que en la palabra de Dios... ...yo os animo... ...a que con vuestra... Eh, ...las capacidades y los dones que Dios os ha dado... ...vosotros os abstraigáis un poquito... ...de la sociedad, de, la, de los pensamientos... ...y si no estáis muy... Eh, eh, ...muy dados a estudiar la palabra de Dios... ...la cojáis, aunque sea por primera vez... ...y empecéis a estudiarlas... ...estoy seguro que vais a encontrar en ella lo que mucha gente está buscando y no encuentra, como yo lo he encontrado y no sabía que existía. Así que os animo a que busquéis en la palabra de Dios, porque hay que prepararse para estos momentos complicados, estos momentos difíciles que van a venir en un futuro cercano y sobre todo tenemos que estar preparados para que Jesús, cuando vuelva, nos lleve con Él para vivir felices durante toda la eternidad. Me gustaría verte en ese lugar que es el reino de los cielos. Me gustaría estrecharte la mano. Me gustaría decirte qué, qué feliz estoy de que estemos los dos aquí juntos. Pero para llegar a ese momento hace falta que nos preparemos ahora. Pide a Dios ayuda. Habla con Dios. Dile que te ilumine y que te dé su santo Espíritu. Verás cómo es. Él es muy generoso contigo. Que Dios te bendiga. Nos vemos eh, en el próximo programa para seguir estudiando las cartas de nuestro amigo Pedro. Gracias Antonio y esperamos que estés otra vez con nosotros. Muchas gracias a ti de nuevo, lo reitero. La verdad es que es un placer estar contigo. Muchas gracias. <laughs> Amigos telespectadores, nos vemos dentro de poco. Que el Señor los bendiga.